fui al baño cuando veo... Hola mis facilitos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gabriela Isabel, por si aún no me conoces, también te doy la bienvenida. Y el día de hoy, como ven en el título, les traigo un story time sobre mi primer periodo. Y honestamente nunca pensé en grabar este video porque no pensé que les iba a interesar, pero les pregunté por mi Instagram que me enviaran ideas de story times que querían escuchar, y muchísimas me escribieron que querían saber mi experiencia con mi primer periodo. Y nunca pensé que muchos de mis facilitos estaban pasando por ese momento, por esa etapa. Y bueno, voy a tomar este tiempo para contarles mi experiencia, mis tips, etcétera, etcétera. Así que bueno, sin más que decir, empecemos. Grabando este video me enteré que me desarrollé hace 11 años, lo cual es bastante tiempo, así que creo que tengo suficiente experiencia para darles tips y todo eso. Pero para los que no sepan, tengo 22 años y me desarrollé a los 11, que honestamente me pareció bastante joven en comparación a mis amigas, pero bueno, así fue que pasó. Y me gustaría saber a qué edad te desarrollaste, así que coméntame abajo, y si aún no te has desarrollado, también coméntame para saber. Pero bueno, todo empieza de esta forma. Cuando yo tenía como alrededor de 10 años, ya yo sabía que eso era algo que me iba a pasar. Yo estaba como que más o menos entendiendo la idea. Mi mamá fue la primera que me habló acerca de este tema, y como tengo una prima que es mayor que yo, yo recuerdo escuchar eso en mi familia, como que, oh mira, tu prima se desarrolló, la la la. Así que ya yo tenía como que una idea de lo que iba a pasar. Pero si les soy sincera, a mí me daba como que mucho miedo la idea de tener sangre, cosas así, que para mí era como que mucha información. Y quizás mi experiencia es un poquito diferente a la suya, porque cuando yo tenía 10 años el internet no era algo común, existía, pero no era algo que utilizabas todos los días como pues en esta generación, de que puedes tener un celular y buscar información. En mis tiempos no era así, así que toda la información que recibía era a través de mi familia, pues de mi mamá, quizás un poco de mi prima, de mi abuela, pero hasta ahí. Pues yo no tenía como la forma de buscar información. Así que para mí, de verdad, era un tema como que quizás no me gustaba tocar mucho, me parecía un poquito incómodo y trataba de no hablar mucho del tema. Pero en esos momentos a mí me encantaba leer de una forma como que nada normal. Y recuerdo que mi mamá me llevaba todos los fines de semana a una librería, y en uno de esos fines de semana encontré un libro que, wow, o sea, fue como mi guía para la adolescencia prácticamente. Y ese libro es este de acá. Se llamaba The Care and Keeping of You, y prácticamente hablaba sobre el cuidado personal de una chica que está pasando por la etapa de la adolescencia, por así decirlo. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención. El tema del cuidado personal es muy importante, y hoy en día yo soy de esas personas que se cuidan mucho. Siempre estoy pendiente de mí, pues siento que es algo bastante importante. Entonces ver ese libro fue como que lo necesito. Y ese libro hablaba sobre todos los aspectos del cuidado personal, y había una sección que hablaba específicamente sobre el periodo. Entonces había información que yo nunca había hablado con mi mamá y que pues nunca había escuchado. Por ejemplo, cómo utilizar toallas sanitarias, que quizás es algo que suene muy fácil, pero en ese momento yo no sabía cada cuántas horas tenía que cambiarlas, etcétera, etcétera. Así que ese libro me ayudó muchísimo. Pero bueno, yo vivía con ese libro encima todo el tiempo. Yo creo que lo leí como unas 5 veces, y cada vez que tenía una duda me regresaba y lo leía, y así. O sea, yo estaba como que en un proceso de preparación para ese momento. Y recuerdo que llegó un punto en el cual casi cumplía los 11 años y mi familia se empezó a involucrar más con el tema. Mi mamá me hablaba más sobre esto. Una de mis abuelas por parte de mi padre, wow, ella fue como que súper linda conmigo, porque recuerdo que ella me hizo como una cesta gigante que tenía todo lo que yo podía necesitar cuando me desarrollara, y era wow, toda linda, rosada, de todo, que si pantuflas, pijamas, toallas sanitarias todas bonitas, o sea, era que sí, wow, perfecto. Entonces yo recuerdo tener esa cesta en mi cuarto, y llegó un punto en el cual yo quería utilizar tanto mi cesta que estaba loca por desarrollarme. Era como que, ¿cuándo me voy a desarrollar? O sea, yo quería utilizar la cesta ya. Y yo me sentía como muy preparada, y creo que era porque había leído tantas veces el libro que ya estaba lista, pues. Y a veces digo, o sea, si llego a tener una hija en algún momento, definitivamente le voy a regalar ese libro. Pero ahora sí, vamos a hablar de lo más importante. ¿Cómo pasó? Bueno, ok, yo recuerdo que tenía ganas de ir a hacer pis, y casualidad, estaba en el cuarto de mis papás. Entonces yo como que, mami, mira, voy al baño. Fui al baño. Cuando veo, hay una mancha en mi ropa interior. Pero era una mancha totalmente diferente a lo que yo me esperaba. Porque era, yo sentía que iba a ser como una mancha roja, súper brillante. Como la idea que uno tiene de la sangre, ¿saben? Como que algo así, súper brillante. Y veo la mancha y es como que me quedé como en shock. No lo voy a negar, de verdad me asusté. Y quedé así, paralizada. Entonces de repente llamo a mi mamá y le digo, mami. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Puedes venir? Y me dice, ¿qué pasó, Gaby? Y yo como que, no, ven, ven. Ella ya sabía, obviamente, lo que había pasado. Ella se imaginaba, pues. Cuando entra, me dijo, ¿qué pasó? ¿Te desarrollaste? Y yo, no sé. Entonces ella ve la mancha y me dice, Gaby, te desarrollaste. Ella estaba súper emocionada. Y yo como que,
O sea, yo estaba en estado de shock. Es un momento lleno de emociones encontradas. A pesar de que yo me sentía preparada en el sentido de que sabía cómo cuidarme, el hecho de ver que te desarrollaste es algo que quizás no tiene preparación. Yo creo que todo el mundo reacciona diferente y es algo que pues tienes que experimentar cuando te pase. No hay forma de prepararse al 100% para ese momento, pero les voy a decir algo. En el momento sí te sientes como en shock, quizás un poco. Sientes como que wow, esto es un cambio muy grande. Mi cuerpo está cambiando, obviamente. Pero ya los días te vas a empezar a acostumbrar. Y quizás es hasta un poquito emocionante. A mí me emocionó mucho el hecho de que ya por fin podía usar la cesta que me había regalado. Y ahí tenía como que todo lo que necesitaba. Yo preferí no hablar del tema con mis amigas. Para mí era algo muy privado, que prefería quedarme para mí. Pero como en las familias latinas, esto es un tema importante. Y mi mamá obviamente se encargó de decirle a mis tías, a mis abuelas, a mis primas, o sea, a todo el mundo, a toda la familia. Me pareció muy gracioso porque mi familia se lo tomó muy en serio. O sea, mi papá, mi abuelo me enviaron ramos de flores. O sea, era como que una celebración. Era como que mira, es una etapa nueva en tu vida. Y pues fue lindo, la verdad fue bastante lindo. Pero sí es un tema que quizás yo a mis amigas no se los quería contar. Era como que algo privado. Pero después de ese momento, la verdad es que algo que les recomiendo es que busquen un calendario. Yo tenía un calendario en mi pared, el cual usé durante más o menos los primeros 7 meses de mi periodo, porque era un momento de acostumbrarme. Y obviamente iba marcando los días que me venía. Y mi periodo nunca fue regular, así que venía como que en días diferentes. Eso es lo que tienen que tener en mente. Hay personas que les viene el periodo todos los meses en la misma fecha, que wow, eso es como increíble. Pero en mi caso pues es muy irregular. Y sé que hoy en día ustedes tienen el internet y pueden buscar cualquier información, pero si tienen dudas pueden preguntarle a sus mamás o a sus tías, o pues a alguien que haya pasado por eso que les pueda explicar. Otra cosa que también hacía era tener como un bolsito en el cual ponía todo lo que pudiera necesitar, toallas sanitarias, alguna pastilla para el dolor, que por suerte a mí jamás me ha dolido el periodo. Es como que me duele una vez al año. Cuando me duele, sí me duele como muy muy fuerte, pero nunca he pasado por dolores con el periodo, gracias a Dios. Pero sé que hay muchas chicas que sí les duele mucho, así que pueden tener una pastilla, esto puede ser bastante útil. Otra cosita que les quiero decir es que tienen que estar preparadas porque sus cuerpos van a empezar a cambiar mucho. Y es algo natural, es algo normal, o sea, están creciendo y pues sí, su cuerpo va a cambiar. Y obviamente era un poco raro ver que tu cuerpo está cambiando, no lo entiendes, es como que, o sea, ¿qué pasa con mi cuerpo? Pero luego vas a ir entendiendo que es natural. O sea, estás creciendo, tu cuerpo obviamente va a cambiar. Eres ya una mujer. Les recomiendo que no se miren al espejo y se critiquen, porque es algo lindo. Al final del día es tu cuerpo pasando por un proceso natural. Hay que apreciarlo más que todo. Y bueno, muchas personas me escribieron que les contara historias vergonzosas de mi periodo. Y creo que esto lo quisiera hacer en otro story time. Si están interesadas, comenten abajo momentos vergonzosos y yo pues voy a hacer este video, que creo que tengo algunas que son bien incómodas. Pero bueno, si ustedes las quieren escuchar, pues yo les hago un video sobre eso. Sé que fue un video cortito, pero quería contarles cómo fue mi experiencia. Si tienen dudas, comenten abajo. Sé que hay muchas chicas que ya han pasado por eso y se pueden ayudar entre sí. Si aún no te ha pasado, te deseo lo mejor. Vas a estar bien, no te preocupes. Todo va a salir bien. Y quería tomarme el tiempo para contarles algo especial que pasó aquí en el canal. Y es que abrimos una página que es www.teampastelitos.com. Y esa página fue una sorpresa para ustedes, porque quería tener un espacio en el cual les podía compartir contenido exclusivo, sorteos, sorpresas solo para ustedes, los que estén registrados en la página. Simplemente vayan a esta página, se registran y ahí van a empezar a recibir correos con mucha información que les va a encantar. Otra sorpresita para los que aún no se hayan enterado es que tengo un segundo canal que se llama Gale y es con mi novio. Hacemos videos bien divertidos de retos, tags, y siempre estamos divirtiéndonos por ahí. A todos les ha encantado, así que pueden ir por allá y suscribirse. Y otra cosita muy importante que ha estado pasando en YouTube es que lastimosamente no les están llegando las notificaciones de mis videos, pero no se preocupen, hay una forma de solucionarlo y es activando la campanita. Si aún no has activado la campanita, anda a hacerlo de una vez, yo te espero acá. Simplemente le das clic a la campanita que está al lado del botoncito de suscribirse. Espero que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chau, chau!